este es un sueño de estar con Xavi aquí en la playa de la Concha. Efectivamente, efectivamente. Y nada, chicos, pues un placer, el placer es mío, imaginaros, dando una vuelta al perro, a mi perrajo, que está aquí, mi querido perro pequeñajo, que es que el pobre es bastante ridículo, pobre. Pero bueno, él no lo sabe, él se cree que es gigante. Y nada, encontrarnos con amigos de Argentina, imagínate. Sí. Y este lugar fue de alguna manera la inspiración de la playa, bueno, uno de los grandes históricos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, estando aquí en esta ciudad pequeñita, que cuando escribimos esa canción iba a llegar, pues eso, allá, hasta Argentina, por ejemplo, bueno, hasta desde Chicago en Estados Unidos hasta Argentina, toda América, toda Europa, o sea, impresionante. Da vértigo pensarlo. Impresionante. Y esa llegada de Leire al grupo fue... Pues fue la salvación, imaginaros, desde que Amaya nos dejó, pues claro, nos quedamos aterrorizados de cuál iba a ser nuestro futuro, pero bueno, hemos encontrado nuestra hada madrina que nos lleva, o sea que menos mal, hemos tenido una suerte que no la creemos. ¿Las cautivó los ojos o la voz? Ambas. Yo creo que la voz es clave, pero los ojos iluminan también. Están grabando algo, están componiendo, lo sigo mucho por Facebook, correcto, están componiendo. Correcto. Después del éxito abrasador, de los premios en los 40 principales, de los premios a la mejor gira por España, ¿tienen ganas de, después de Plan B, que fue algo muy lindo también y muy fresco? Pero sí, lo que viene ahora un proyecto muy muy grande, en lo que se va a grabar en México, entonces lo vamos ahora a julio a grabarlo y ya veréis. Gracias a Dios, ahora el objetivo principal es América. Uh-huh. O sea que vamos devolveros todo el tiempo que todavía os debemos. Hemos estado mucho en España y ahora toca, por supuesto, volver a Argentina, Chile, todo. Argentina, quizás algún Luna Park, que ustedes ojalá, tanto lo recuerdan cada vez que se conmemora ojalá, un año. Ojalá, uh-huh. Porque el Luna Park siempre son conciertos así como vibrantes y son impresionantes. Me decís algo especial. La última vez que dijeron vamos a crear algo especial fue cuando hicieron con la Sinfónica de Bratislava Nuestra Casa a la Izquierda del Tiempo, ¿no? Esos viejos éxitos hechos de nuevo. ¿Qué tiene de especial esto? Ya lo verás, es un disco, es que no hemos hecho nada parecido antes, así sufrís un poco, ¿no? Ya veréis, es un proyecto que implica, por supuesto, canciones nuevas, también canciones antiguas, y es una cosa que nunca he hecho la verdad, creemos que es un auténtico lujo, es una superproducción. ¿En diciembre en Argentina? Como muy tarde, antes también. Probablemente, yo espero que sí. Con Lole, con mis hijas, vamos a estar en primera fila. Más os vale, pasamos lista, hasta que no estéis no empezamos. Bien, gracias amigo por habernos dado un poquito de tiempo. Gracias a vosotros, por favor, una verdadera sorpresa estar aquí en tu ciudad, en tu pueblo, así, saliendo a pasear al perro y encontrarte una cosa así. 12.000 kilómetros después, lo vinimos a buscar acá. Los grandes lujos de la música. Lo vinimos a buscar acá y acá están. La verdad que sí, aquí seguimos. Acá sí. Pues nada, hasta otra.